tal, amigos? Estamos presentándoles esta edición del Informativo Católico San José, hoy 12 de diciembre, en que la Iglesia conmemora la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque las diferentes advocaciones de la Virgen María son muy numerosas, la Iglesia le da especial importancia a tres apariciones de la Virgen María en diferentes partes del mundo. Estas son la aparición de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre de 1531 en México, la aparición de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero de 1858 en Francia, la aparición de la Virgen de Fátima el 13 de mayo en 1917 en Portugal. Debemos recordar que es la misma Virgen María la que se ha aparecido en los distintos lugares en estos tres momentos para ayudarnos y animarnos a seguir adelante en nuestro camino hacia el cielo. En estas apariciones, la Virgen nos ha pedido rezar el Santo Rosario, acudir al sacramento de la penitencia y hacer sacrificios por la salvación del mundo. Iniciamos ya las noticias de la Iglesia. La comunidad de la ermita de San Martín de Porres, del barrio Óscar Turcios, de la ciudad de Estelí, con mucha alegría celebraron las primeras comuniones de un grupo de niños quien en la solemnidad de nuestra patrona nacional, la Inmaculada Concepción de María. El templo se vio colmado por la feligresía y en especial por los familiares de los niños, quienes se mostraron muy agradecidos con los catequistas de sus hijos. La Santa Eucaristía fue presidida por el padre Leonardo Guevara. De Porres, donde el día de hoy, solemnidad de la Inmaculada Concepción, unos niños, un grupo de niños de esta comunidad ha hecho su primera comunión. Doña Irma Moreno, ella es la coordinadora de la catequesis de esta comunidad. Muy buenas noches, doña Irma. Coméntenos, ¿cuántos niños han hecho esta noche la primera comunión? Son 23 niños los que hoy han recibido por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y cuánto tiempo pasaron estos niños preparándose para este momento? A partir del inicio de este año, febrero, hasta ahora, los finales de noviembre. Y en todo este caminar a lo largo de este año, ¿cuáles han sido las dificultades más comunes, más recurrentes que han tenido en la formación, en la fe de estos niños? Una y la principal dificultad que hemos tenido, pues ha sido el apoyo de sus papás. Nos hemos sentido muy tristes porque durante todo este año pues no nos acompañaron y fue muy difícil, la tarea fue muy ardua, ¿verdad?, para poder preparar estos niños. Pues siempre con la ayuda de Dios pues salimos adelante y pudimos dar lo poco que el Espíritu Santo nos ha ayudado para preparar estos niños. Ciertamente la comunidad de San Martín es una comunidad muy dinámica, muy organizada. ¿Usted personalmente cómo se siente al ver ya el fruto de tanto trabajo, el fruto de tanto desvelo y tantas preocupaciones en la comunión de estos niños? Pues me siento muy alegre, muy contenta, ¿verdad? Porque al final, pues un año más que aquí en San Martín se celebran estas primeras comuniones y con la ayuda siempre de Dios, ¿verdad? Y las demás catequistas y de todo pues lo que aquí colabora. Bien, muchísimas gracias. Esta noche acá en la comunidad de San Martín ha hecho su primera comunión. Muy buenas noches, Sheidel, y muchísimas felicidades. ¿Cómo te sentís al haber hecho tu primera comunión el día de hoy? Me siento bien. ¿Y qué consejo le darías a tus compañeritos que el día de hoy han hecho con vos la primera comunión? Que le hagan caso a sus papás y que se sigan portando bien. Y de todo este año que te has preparado para este día, ¿cuál es el consejo que más se te queda de tus catequistas? Que la niña. Niña. Tu agradecimiento, entonces unas palabras que le dirías a tus catequistas, a los que te acompañaron en tu formación, en el catecismo a lo largo de todo este año. Que gracias porque me influyeron muchos ejemplos buenos y que cuando yo hacía algo malo ellos me regañaban para que no lo hiciera otra vez.
Brenda Ligia Orozco, y es una de las madres de familia de esta niña que el día de hoy acá en la comunidad de San Martín ha hecho su primera comunión en un día muy especial, no solamente para todos los nicaragüenses, sino para toda la iglesia en general, que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Doña Brenda, usted como madre de familia, coméntenos cómo se siente al ver ya que su hija por primera vez ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, para mí es un gran orgullo, en primer lugar, y una gran bendición de Dios derramada dentro de mi familia, ya que es su segundo sacramento, por el primero el del bautismo, luego ahorita, ¿verdad?, lo que es la penitencia, lo que es tomar por primera vez el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una gran bendición y es una emoción el saber, ¿verdad?, de que nosotros como padres tenemos que encaminar a nuestros hijos en lo que es el caminar de Cristo Jesús. ¿Y usted qué consejo le daría ahorita a su hija después de que ha hecho la primera comunión? Que camine siempre en los caminos de Dios, ¿verdad? Y que siga perseverando, que nunca sea parte, porque no es venir a cumplir con un sacramento y retirarse y volver hasta que sea el otro sacramento, la confirma o el matrimonio, sino de que perseverar. Nosotros como padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos que siempre estén perseverando, que asistan a la Eucaristía, que trabajen en la iglesia, ya que la iglesia somos cada uno de nosotros. A propósito de lo que está diciendo, muchos catequistas dicen que una de las grandes dificultades que tienen en la formación de los niños es el compromiso, el apoyo de parte de los padres. ¿Cuál sería su llamado, usted como madre de familia, para los padres de familia, no solamente los niños que el día de hoy han hecho la primera comunión con su hija, sino de los padres de familia de las demás parroquias y en general? ¿Cuál sería su llamado? Bueno, mi llamado es de que nosotros como padres apoyemos a nuestros hijos para que ellos sigan perseverando, no como en otras ocasiones, ¿verdad?, de que mandamos al niño, como decía el padre ahorita en la homilía, y nosotros nos quedamos en casa, además de que no se debe, ¿verdad?, de que hacerlo como por salir del apuro, por salir del compromiso, sino más bien enseñarle al niño el amor y que se comprometa al servicio de nuestra iglesia. Bien. ¿Y vos cómo te sentís? Muy buenas noches y muchas felicidades. ¿Cómo te sentís por haber hecho tu primera comunión? Más alegre que toda la vida, que hasta hoy ahora me la doy en la primera comunión. ¿Y qué pensás hacer ahora que ya te diste la primera comunión? Estar con mi papá en las oraciones. Y asistir de verdad a misa para poder seguir recibiendo el cuerpo de Cristo. Sí, estar siempre con mi familia en donde vaya y con Dios. Y ir a la iglesia con ellos para poder agradecerle a Cristo que por esta vez me puede dar la primera comunión. Sí, decinos, ¿qué sentí ya al haber recibido a Jesús por primera vez después de prepararte a lo largo de un año? Yo me siento muy agradecida, me siento muy contenta y le doy el mensaje a todos los niños que vengan a recibir catecismo porque es algo muy especial y muy bonito. ¿Y qué le dirías a tus catequistas que te acompañaron en este año en el catecismo? Que les agradezco porque ellos me enseñaron las cosas de Jesús, los caminos buenos de Jesús. Y acabas de recibir también el sacramento de la confesión. ¿Te ayudó y crees que lo vas a seguir haciendo a lo largo de toda tu vida, acercándote a Jesús a través de la confesión? Sí. ¿En qué te ha ayudado este sacramento? En portarme bien, en estar con mi familia unida y ser una buena niña, que es lo que voy a hacer.